salvar, de preservar nuestra vida. Son las 10:46. Vamos a cambiar de información, amigos. Tenemos nuevamente noticias desde el Congreso. Carlos Alvarado, ya lo observamos en imágenes, está con la congresista Luz Salgado. Carlos, te escuchamos. Así es, Jorge, estamos con la congresista Luz Salgado de Fuerza Popular. Seguimos recogiendo algunas impresiones respecto de esta denuncia periodística que la señora Dacia Escalante, jefa del ONAGI, habría cobrado de manera irregular cerca de 29.000 nuevos soles por vacaciones truncas. Congresista, desde el Partido Oficialista se le está solicitando información a la señora Dacia Escalante. En la oposición, ¿qué se está pidiendo? Nosotros ya hemos planteado de la semana pasada todavía la interpelación al ministro del Interior, porque aquí hay un silencio cómplice. No solamente el ministro del Interior, quien frente a más irregularidades que están saliendo al aire, no dice nada. O renuncia él, o renuncia a la señora Escalante. No puede ser que cobre de vengados en puestos que son de confianza tipo CAS, y que yo sepa los gobernadores nunca tuvieron vacaciones, y ella ha cobrado con de vengados. Esto es un escándalo. Por otro lado, está repartiendo una serie de artículos eléctricos que podrían ser muy útiles al propio Ministerio del Interior, y no que ella los reparte a la gente que compone todo su equipo de campaña. Yo acabo de regresar de Huacho en la semana de representación, en la división de criminalística. ¿Qué es lo que me pedían los policías y el general que está a cargo de eso? No tienen, trabajan con sus propias computadoras, no tienen computadoras, y ahí he visto que han repartido varias laptops, ¿no?, a los militantes de Gana Perú. No tienen cámaras fotográficas para tomar ni siquiera las fotos cuando se produce el crimen o un choque, un atropello, y nos decían, bueno, necesitamos esta cámara fotográfica. No tienen una serie de instrumentos que hemos visto están repartiendo tan alegremente a los militantes de su partido político. Los colegios necesitan también cámaras fotográficas, computadoras para los profesores, hornos microondas para que calienten los desayunos de Cualigorma que llegan fríos. Pues, ¿cómo es posible que esta señora utilice los recursos del Estado y los reparta a gente que es de su entera conveniencia? Porque ni siquiera se ha sabido que reparta a gente pobre, menesterosa, ¿no? O sea, está haciendo uso de recursos y autónomamente, o sea, no le da cuenta ni al ministro. ¿Usted cree que en el pleno de mañana, en el Parlamento Nacional, se dé cuenta de esta moción de interpelación al ministro precisamente por este tema? Ya se dio cuenta el día del último pleno antes de Semana Santa, y lo que tenemos que hacer nosotros es discutir ya la presencia del ministro, que tiene que ser en forma inmediata. El ministro... ¿Esa discusión cree usted que se pueda dar mañana? Y espero que sí. En todo caso, el ministro ahorita está con su silencio siendo cómplice, igual que Ollanta Humala, igual que la señora Nadine Heredia, que es la presidenta del partido. La señora Escalante es una activa militante de su partido y está cometiendo delitos. ¿Dónde está la lucha contra la corrupción que tanto se ufanaban? O sea, está ocurriendo la corrupción al interior, en el propio cogollo de su partido, y no dicen nada. Ese silencio es cómplice. Y en este caso, o se va el ministro o se va la señora Nena Escalante. Es una de dos. No puede ser que el ministro esté avalando pues esta tropelía que está ocurriendo en su sector, a pesar que él diga que es un ente autónomo. Él es el responsable político. Y si se va a poner una venda en los ojos y no quiere ver lo que está ocurriendo, que es un escándalo terrible, bueno, mejor que se vaya a su casa. Bien, muy amable. Teníamos entonces las declaraciones de la congresista de Fuerza Popular, Luz Salgado. Jorge, regreso contigo. Bien, muchas gracias, Carlos Alvarado, por esta información. Son las 10:50. Hacemos una pausa, amigos, y volvemos con más noticias en la Central de Informaciones.